que terminar de pulverizar el sectarismo, compañeros, compañeras. Pulverizarlo, desaparecerlo. Viejas rémoras del pasado, el sectarismo. Hay que terminar, tenemos que terminar de pulverizar el fraccionalismo interno de caudillos o caudillitos que pretenden adueñarse de sectores, de manipular. Eso hay que pulverizarlo, y el que no se sienta en condiciones, la puerta está abierta, váyase a otros ámbitos de la vida, porque hay vida más allá del PSUV. Hay otras formas de hacer política, no la queremos aquí, ni caudillismo, ni fraccionalismo, ni regionalismo encerrados en sí mismos. Esos regionalismos caudillescos se van conformando algo así como lo que yo tenía aquí, un tumor. Son tumores que se van formando, tumores cancerígenos dentro del cuerpo político y del cuerpo social. Hagamos un esfuerzo supremo, y ese esfuerzo supremo debe ser dirigido en primer lugar por aquellos que han caído en eso. Hagan su revolución interior, hagámosla, y conviértanse de lo que pudieron haber sido de esa manera, más bien en liberadores del fraccionalismo interno. Unidad, 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 esa debe ser nuestra divisa. Unidad, 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 no al caudillismo, no al caudillismo, no al grupismo, al sectarismo, eso mata, eso siembra la muerte. Aquí queremos es la vida de un partido histórico, nuevo, dirigente y dirigido, pleno, abierto. Quiero insistir en eso, con mucha pasión, con mucha fuerza, con mucha fe, en que lo vamos logrando. Lo vamos logrando. No es ni siquiera, déjenme decir que no es ni siquiera extraño que esos fenómenos se hayan incrustado. Pues la genética lo dice, las leyes de Mendel, la genética. Nada nace de la nada. Carlos Marx lo dice también. Ah, Jorge, la sociedad nueva nace contaminada de la vieja, pero ¿cómo impedirlo? Decía Bolívar en su discurso memorable de hace 200 años. Esas son, ¿cómo fue que dijo? Tristes. No, él hablaba de las rémoras del pasado. Creo que fue en el discurso ante la sociedad patriótica, ¿no? Del 3 de julio. Él dice, son tristes cadenas, bueno, del pasado. No es así textualmente. Bueno, son vicios, gérmenes, desviaciones del pasado reciente, del cual nosotros venimos. Y además, no solo del cual venimos, sino que a veces, como se dice, una manzana buena al lado de una podrida comienza a contaminarse. Nosotros estamos, la contaminación de los viejos valores anda por todos lados. Y no respeta, no respeta. Como el demonio, la película El Exorcista, porque se le metió al cura. Pues. O como la leyenda de Ulises, no fue Ulises el que dijo, amárrenme. En la Odisea, amárrenme, no aguanto el canto de la sirena, amárrenme. Amárrenme. Entonces hay tantas tentaciones de la vida mundana que llaman. De esos vicios que muchas veces alguien sano se contagió. Entonces hay que luchar con mucha fuerza, moral, principios, verdaderos principios, para derrotar esas tentaciones y esas contaminaciones que nos circundan por todos lados, que nos amenazan, y el enemigo hábilmente las lanza contra a veces gente débil. A mí, ¿cuántas cosas no me lanzaron? De allá, de ahora para acá, lo que me lanzan son misiles, ¿no? Pero yo me recuerdo una cena en Nueva York, yo no sé si Jordania estaba esa noche, que apareció, enfrente me pusieron, cuando yo me siento ahí, Henry Kissinger. How are you, Mr. President? Oh, yes. Y reuniones con banqueros y mujeres muy hermosas. Y buen vino, y buena cena. Me andaban enamorando, pues, tocándome y haciendo ofertas,
Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto necesita? 10 mil millones de dólares. Pero habría que hacer esto. Allá en la OMC, tú fuiste el día de la OMC, que yo cuando yo terminé de hablar ante la OMC, me quedó la sensación de ver los rostros de aquella gente, dije, estos más nunca me van a invitar a mí para acá. Y en verdad que más, nunca en la vida. La Organización Mundial de Comercio, reyes, príncipes, la Casa Blanca, y aquí ni se diga. ¿No? Entonces, así pasa, pues, el enemigo es hábil, hábil. Tenemos nosotros que ser, ¿no? Decía Cristo, cándido como las palomas, pero astuto como la serpiente. Y diría Zaratustra, ¿eh? Como el águila, orgullosos como el águila. Él andaba era con, no con palomas y serpientes, Zaratustra, sino con águilas y serpientes. Águila y serpiente eran sus compañeros en la montaña. Bien, entonces, en verdad que yo me siento muy fortalecido por la forma como ustedes y nuestro partido asumió ese modesto documento, esas cinco líneas, y ahora me los devuelven con una sexta línea que en verdad faltaba, la línea internacional, la conformación de, bueno, unas redes de círculos bolivarianos y distintos, ¿cómo se llama?, organismos, enlaces, una red, una malla de organizaciones, América Latina y el Caribe, ¿eh? Solidaridad y de acción política, y de acción política, rumbo a la conformación de estructuras internacionales, respetando las que ya existen. Hace poco se reunió en Nicaragua, no pude yo asistir, ya andaba con dolencias, que trataba yo de disimular incluso. El Foro de San Pablo, ustedes estuvieron, Fernando estuvo, ¿no? Doctor Rojas y una delegación del partido, Cilia también estuvo, Ana Elisa, saludamos a todos nuestros diputados del Parlamento Latinoamericano, presidente Rodrigo Cabeza, y todo. Y allá se decidió realizar el Foro de San Pablo el próximo año aquí en Caracas, ¿eh? Es un organismo de mucha importancia.